places, placing on your legs. You got them scratch marks from rapping on the ledge. I know your story, it won't be up straight. Cause when I'm not there, I know you can't wait. This ain't the first time I caught you out again. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una nueva semana al Tú Mismo, un programa que realizamos desde el Centro de Producción de Wimes para este canal televisión. Antes que nada, como siempre, nos gusta recordarles la dirección de correo electrónico porque ya saben que ustedes pueden ayudarnos a realizar este programa. tumismo@estecanaltv.com. Esa es la dirección de correo electrónico. Sugerencias, peticiones, quejas, lo que deseen, estamos a su entera disposición. Y también les recordamos que pueden visualizar este programa en la página web oficial de este canal, estecanaltv.com, en ese apartado del Centro de Producción de Wimes, Tú Mismo, y ahí tienen todos los programas de la temporada y el de hoy. Ahora, como siempre, vamos a saber más sobre el programa de hoy en el siguiente sumario. Llega el tiempo de la información. La compañera Delia nos pone al día de todas esas actividades culturales, festivas y formativas que van a tener lugar en nuestro municipio y también en el sureste y en la isla de Gran Canaria. Los próximos minutos, la agenda juvenil. Winter Pride más palomas. Del lunes 9 al domingo 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Comercial Jumbo. Los espectáculos Jumbo Centrum tienen entrada libre, pero puedes ya reservar tus entradas online. Para más información, www.winterpridemaspalomas.com. Visita guiada al Barranco Hondo, en Galdar, el 14, el 21 y el 28 de noviembre. Salida a las 8 de la mañana desde la Fuente Luminosa, en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete cuanto antes porque las plazas son limitadas. Las inscripciones se abren desde el 9 hasta el 19 de noviembre y se podrán inscribir a través de la web www.grancanaria.com o también llamando al teléfono 928-219-229. Para más información, en el Facebook Cabildo de Gran Canaria. 46 Día del Árbol. Planta cara al cambio climático, el 29 de noviembre, en Firgas, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Para más información e inscripción, puedes dirigirte al teléfono 928-219-229 en horario de 9 a 2 de la tarde y por la noche de 8 a 10 en el 928-427-475. Concurso Santa Lucía en Instagram, hasta el 27 de noviembre. Participa y gana un viaje en helicóptero por el municipio de Santa Lucía. Más información sobre las bases del concurso en www.santalucíagc.com. En el programa de hoy hemos querido recordar esa entrevista que teníamos hace varias semanas con la pila de lucha del garrote en Enácar, una pila que está trabajando en nuestro municipio, ya lleva ya algunos años y que se está consolidando, incluso teniendo premios en los diferentes torneos regionales insulares. También está atrayendo las miradas de diferentes instituciones fuera de la isla de Gran Canaria para dar clases y también congresos. Así que vamos a recordar esa entrevista con la pila de nuestro municipio, Egen Nácar. Hoy en nuestro espacio de entrevistas vamos a hablar de un deporte canario, conocido por todos, practicado por algunos y por muchos también podemos decir, pero hoy queremos dedicarle tiempo para que lo conozcan un poquito más. No sé si sabían que en nuestro municipio existe un club, existen campeones de Canarias, campeones también a nivel regional, insulares,
Así que es el momento de conocer un poquito más sobre la pila afincada en nuestro municipio, es en Enácar. Para ello están con nosotros dos de sus componentes. Samuel Suer, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y Aníbal Ramírez, gracias, reciente campeón de Gran Canaria de la Copa Cabildo, celebrado aquí en nuestro municipio. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de la lucha del garrote. Todo el mundo como deporte autóctono tenemos la lucha canaria, ¿vale? Quizás por el espectáculo y porque había muchas familias antaño que hacían ese deporte. Pero ahora la lucha del garrote siempre ha tenido su fama entre los pastores, ¿verdad? Que fueron los que realmente lo introdujeron de nuestros antepasados y lo mantienen vivo, y ahora en competición. Digamos que la lucha del garrote está anclada dentro del deporte autóctono por la de la Federación de Lucha, ¿no? Exacto, pertenece a la Federación de Lucha Canaria, está recogida dentro de lo que es la federación, pero nosotros actuamos como federación propia, lo único que dependemos de los convenios, ¿no? Y de... Sí, bueno, hay un acuerdo para que las dos federaciones pues vayan de la mano. Digamos, son federaciones totalmente separadas, independientes, claro. Pero a nivel de lucha, digamos, y sobre todo a nivel nacional, pues vamos juntas de la mano para intentar conseguir que estos deportes nuestros de contacto pues que tengan repercusión. ¿Qué es la lucha del garrote? Bueno, la lucha del garrote, como bien dice, nos viene de los pastores, antes de la conquista, pues de los antiguos canarios. Por la orografía de nuestra isla, pues utilizaban como herramienta de trabajo de los pastores pues un garrote, un palo largo, fuerte, grueso, para desplazarse por ella. Y aprendieron a utilizar esa herramienta de trabajo pues para defenderse, tanto entre disputas entre diferentes pastores, por pastos. Por tierra. Por tierra, sí, sí. Aquí las mejores pastos eran para mis cabras. Y si había que darse algún garrotazo, se daba. Y durante la conquista, pues también se utilizaron durante las batallas durante la conquista. Durante la conquista. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si quieres, sí. Samuel. Sí, un ejemplo de ello. El garrote, para diferenciarlo de cualquier otro palo, digamos, tiene que ser grande, fuerte. Es como, imaginemos el de salto, ¿vale? Es la misma herramienta que la de salto. Lo que al deportivizar las prácticas, pues los de salto se fueron a un garrote pues bastante más largo para hacer saltos más espectaculares, digamos, más altos, más largos. Y lucha, nos fuimos al garrote un poco más corto, más manejable, para que sea más manejable en cuanto a la lucha. Pero la herramienta es la misma, es la que utiliza el pastor para estar en el campo. ¿Vale? Samuel, ¿qué madera se suelen utilizar para el garrote? Nosotros aquí, por el tipo de árbol que tenemos, usamos casi siempre a acebuche dentro de las posibilidades, porque es una madera muy, muy resistente, una madera que se puede trabajar bien, y la verdad es que no hay, por lo menos en la zona, una madera mejor que nosotros tengamos para desarrollar nuestro garrote. En otras islas, o que tienen otro tipo de vegetación, usan otro tipo de árboles, usan acebiño, falla. Sí, y la brisilva se puede utilizar también. Tenerife, que abunda sí, mucho. Sí, ¿no? Tenerife, la Gomera, la Palma también utilizan, sí, también. Follado, acebiño, uh-huh. Falla, guaya. Y pero bueno, que la acebuche, que nosotros lo tenemos encima en nuestra zona, pues se da bastante bien. Una de las maderas más preciadas aquí, ¿no? Sí. El acebuche no hay palo que le luche, dice. Entonces, eso se dice entre nuestros mayores. Sí, 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 pues ahí está, si se puede, el acebuche. Como bien decía, era una tradición de nuestros pastores, pero que se ha convertido en un deporte, y gracias a eso también se mantiene, ¿no? Porque los pastores ya cada vez son menos en nuestras tierras, por las dificultades que tiene. ¿Cómo comienza la pila en Enácar? Bueno, la pila comenzó en el 2004, ya tenemos ya 11 años, ¿vale? Fue Pepe Juan Infante, aquí un residente aquí de Agüime, sí, lo conoce, el amigo Pepe Juan, y bueno, se encaprilló él de crear el club y de tal, porque él le gustaba mucho la lucha del garrote y demás, y cogió a cuatro amigos y formaron el club. Canario de pura cepa, Sí, pero más sí. Y ahí quien le diga que no. Un saludo desde aquí si nos está viendo. Y gracias a su empeño y su ganas y su esfuerzo, pues ahí creo la pila y empezó a caminar. Como todos colectivos, asociaciones, clubes tienen sus dificultades, ¿no?
El juego del palo es conocido por todos porque entraba a través de nuestros colegios en las semanas culturales y poco más, en las escuelas deportivas cuando las había, pero yo pienso o pensamos todos que fue complicado aglutinar a personas para que comenzar el club, sobre todo empezar a competir, porque estamos hablando de un club y ya no de una escuela. Supongo que a la hora de captar a personas sería complicado esos primeros pasos. Sí, al principio el club, pues la pila fue, bueno, empezaron cuatro amigos, digamos, y el hijo de este y el hijo del otro, y ahí fue empezando un poco a poco. A los años, como todos clubes, pues tuvo su bajón, ¿vale? Hubo, recuerdo, hace, no sé, seis años o que sí, que cuando yo entré al club, más o menos, prácticamente me quedé yo solo y poco más. Y lo recuerdo porque en la radio municipal estuvimos contigo hablando del tema. Sí, sí, me quedé casi yo solo ahí, pero bueno, también me empeciné. Y bueno, poco, iba a entrenar a Las Palmas, así cuando podía iba incluso a Tenerife, o, para que no se perdiera, y no quería que se perdiera un club que tenemos aquí en el municipio que se fuera a perder. Y después, poco a poco, pues eso, engañando a... Eso te iba a decir, a los amigos. A Samuel. Primero tuve... Lo engañaste, Israel, ¿no? Sí, sí, él dice que lo engañé. Se lo engaña fácil. Tú muy, yo no sé. Y poco a poco, pues, hemos ido sacando. Tanto es así que el club, para que ustedes lo sepan, fue nombrado o fue finalista, los premios que concede el Cabildo de Gran Canaria, José Telo, a uno de los clubes con mayor proyección, ¿no? Nominado la Isla de Gran Canaria, prestigiosos premios, y estuvieron nominados nada más y nada menos que con el Club Baloncesto de Gran Canaria y el Club Balomano, equipo del Club Balonmano Remuda, nada más y nada menos, ¿no? Vamos, no hay, y no digamos que es en un apartado de deporte autóctono, que a lo mejor ellos se lo podían esperar, pero para nada se lo esperaron, porque estamos hablando de la mejor gestión deportiva del club a nivel de Gran Canaria, de todos los clubes de diferentes disciplinas. ¿Cómo recibió la noticia el club? El club fue una llamada del Cabildo, me llamaron, mira que eres, estás nominado a los premios, Jesús Telo y tal. Y yo, pues vale, ya, yo no sabía. Cuando fue caminando la cosa, pues no, que hay que venir, un acto, vas a recibir un detalle y tal. Digo, vale. Yo lo mismo pensaba, sobre todo eso, que era a nivel de deporte autóctono. Y igual fue la sorpresa cuando llegamos allí y nos vemos en el libreto, que ahí todavía lo guardo. El Baloncesto de Gran Canaria, el Club Baloncesto de Gran Canaria, el Remuda de balonmano y nosotros, o sea, los tres, que no podemos compararnos, es que no hay comparación. No hay ya era, no, pero bueno, ya era un premio, sí, digamos, sí, no, la gestión deportiva de un club a nivel insular y que estar compitiendo con clubes que están en la élite del deporte. Sí, sí. En sus dos modalidades, me imagino, ¿no? Sí, sí. La anécdota es que se viene allí con chaqueta y corbata entre todos. Sí, 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 era gracioso. Fue gracioso, no me lo esperaba. Sentadito a la punta delante, yo solo ahí, rodeado de... Digo, esto no es que la solicitud la hizo la federación, el presidente fue el que... Sí, eso funciona porque presentan candidaturas y a través del expediente, exacto, valoran. Y la trayectoria del club. A nosotros, claro, no nos habían comunicado nada en ningún momento, no sabíamos de la asistencia, ni siquiera que se había presentado esa convocatoria. Y claro, cuando lo llamaron y me dice, mira, mañana tenemos que asistir al Gran Canaria Arena, y digo, ¿y eso? Dice, no, pero vete bien vestido. Digo, si tú no fueras bien vestido. Digo, no, hombre, pues, se puede dar caso de que vaya en chanda o que salga de trabajar, que me cojan, no, pero... Dice, vete bien vestido y no van a dar de merendar. Digo, pues vale. Y aquí fue espectáculo, el presidente del Cabildo, sí, consejero, personalidades del mundo del deporte. Era una gala seria en toda regla, es más, son los premios más antiguos de España, creo que son, ¿no? Los premios deportivos más. Que coincidieron también como finalista, al mejor club, no en este caso, sino el premio de deportes autóctonos con el Unión Agüime. Sí. De gracias lucha a que se programó el año anterior, campeón del Cabildo de Gran Canaria, y compartieron también candidatos, los dos representantes del municipio, sí, en los deportes autóctonos, que eso ya es bastante importante. Sí, ¿no? Sí, una sorpresa. Nosotros veníamos porque el año anterior, el 2013, participamos en campeonato de España, artes marciales, un poco para promocionar esto, y por ahí fue por donde se decidieron, bueno, que llegamos a los finalistas. Pero sí, sí, la sorpresa que... Bueno, vamos. Y sobre todo esa gala fue bastante interesante por la parte nuestra,
Porque estábamos nosotros por parte de Lucha del Garrote, estaba el Unión Agüimes y creo que otro, el Adargoma, creo que también estaba por Lucha Canaria, sí. Y también estaba la Federación de Salto, también estuvo nominada en Deportes Autóctonos. Entonces, que se reconociera a los deportes autóctonos es una gala en la que es importante a nivel del Cabildo, pues la verdad que muy contento. Nació el club con 4 o 5 personas, amigos, pasó por una transición donde casi te ves solo, pero claro, pasan los años y este hombre pasa a ser delegado de la Federación de Lucha del Garrote. Actualmente eres campeón de la Copa Cabildo, también campeón en otra disciplina, que ahora nos vas a hablar. Finalista en Artes Marciales Canarias. En Artes Marciales Canarias, empiezan a reclamar a la pila en diferentes puntos de la isla, no solo eso, sino que la de Federación de Lucha del Garrote en Gran Canaria casi lo tiene como club organizador, porque son los más que se mueven y los más que están trabajando por este deporte. Llegan invitaciones de Italia que nos van a comentar, comente. Eso aquí, el señor delegado. Que Relaciones públicas, delegado. Y... No, lo de Italia, la federación se mueve mucho, como nosotros tenemos un pequeño número de deportistas aquí, entonces las competiciones al año importantes entre nosotros son 1 o 2. Y al final siempre compites contra las mismas personas. Uh-huh. Entonces buscamos que los deportistas, gente como Aníbal, que tiene una gran capacidad, pues puedan desarrollar todo lo que saben, puedan competir con la élite. Entonces buscamos campeonatos internacionales. Tenemos la invitación ahora reciente de Bilbao, que se hace un campeonato internacional en Bilbao ahora en el mes de noviembre. Tenemos la invitación de Italia, que son cursos de clases maestras que se va a hacer en Roma, en donde nosotros un congreso donde nosotros vamos a hacer una ponencia y a dar unas clases maestras de lucha del garrote con otros maestros de todo el mundo. Y también no está confirmado, pero tenemos una invitación desde Corea, donde sí se va a hacer un campeonato internacional de artes marciales, donde vamos a competir contra otras modalidades de lucha. Y la verdad es que... Que no es poco. O sea, estamos hablando de que casi es más reconocido la lucha del garrote fuera de nuestra frontera que dentro, ¿no? Casi no, seguro. Seguro, ¿no? Seguro. Yo casi porque siempre uno, para evitar el fallo, pues queda mejor el casi, ¿eh? Seguro, la lucha del garrote años atrás ha quedado en campeonatos internacionales, campeonatos del mundo de artes marciales. Somos un arte marcial con armas, ¿vale? Reconocido internacionalmente y ha quedado campeona del mundo. O sea, en exhibición, en técnicas de combate. Sí, en técnicas de combate ha quedado campeón. O sea, nosotros exhibiendo, nosotros, quiero decir, la federación con su selección, ha quedado campeona del mundo, así, mostrando lo que podemos hacer con un garrote, comparándoles con otras artes marciales con armas, con cualquiera. Con cualquier arma, gente con espadas, con katanas, con navajas. Sí. Y nosotros ser además reconocido y la verdad es que nos tratan súper bien y nos llaman mucho y le llamamos mucho la atención, porque consideran que somos una disciplina muy contundente, que son ataques muy muy contundentes. Practicamos una lucha que incluso no tener armas de corte, armas blancas, por así decirlo, pero le podemos hacer frente a cualquier otro tipo de armas por la singularidad de nuestra lucha. Claro, venimos de dónde viene el garrote. El garrote siempre ha sido un garrote, siempre ha sido madera, siempre ha sido un palo grueso y con puntas, con golpes contundentes, pues siempre se ha luchado así desde sus inicios. Otros deportes, tipo el yogo dopado portugués, por ejemplo, por darte un ejemplo así, un arte marcial internacional, ellos vienen de un tipo de grima, de una espada, que después pasó a... Se deriva a un palo, porque no, se le prohibió el uso de la espada a los campesinos, pues entonces ellos utilizaban esas técnicas con un palo. O otro tipo, hay muchos artes marciales que eso, la espada del ninjitsu y demás, que son un tipo de madera, demás. ¿Por qué? Porque se prohibió el utilizar la espada de metal. Nosotros siempre hemos tenido un garrote en las manos, siempre ha sido las mismas técnicas, no se ha cambiado porque hemos cambiado de material. No, siempre ha sido así y claro, eso nos da una fuerza. Hablamos de la lucha del garrote, pero derivamos también en otra disciplina. Aquí tenemos dos ejemplos de ello, el tolete y la macana, ¿vale? Si quieres lo pueden coger en la mano y también explicarnos en qué consiste. Sí, bueno, la macana, perdón, el tolete, que es el que tengo yo en la mano, ¿vale?
Es un palo corto, el palo corto, ¿vale? El grosor es parecido al del torrete, al del garrote, perdón, que llene la mano, lo que decían, ¿vale? Los antiguos. Largo, pues de 60 hasta 80, un metro. Agarre central con una mano, diferencia del garrote, que si con dos, este es con una mano. Y lo que diferencia el garrote de otros palos cortos del mundo es el agarre por el centro. ¿Qué conseguimos con esto? Pues poder utilizar las dos puntas del tolete para golpear y para defender. ¿Con una sola mano? Con una sola mano. Bueno, con una sola mano y con cambio sí, de claro, mano. Sí, claro, con cambio, vale. Sí, me refiero a luchar con una mano, pero claro, la posibilidad de y cambio. Siempre tienes la otra mano para protegerte o para agarrar o para luxar, para lo que quieras, ¿vale? Siempre utiliza las dos manos en la lucha. ¿Vale? Pero el agarre es un agarre central. Es un arma muy contundente también. Si, ¿no? Muy rápida. No, yo lo veo muy rápida. ¿Vale? Sí. Y es muy rápido, una lucha muy, muy explosiva también. Uh-huh. Y después tenemos la macana. La macana, digamos, la hermana pequeña. también se encontraron, han encontrado en yacimiento tanto toletes como macanas de antes de la conquista, ¿vale? O sea, que son armas que vienen de anteriores. Y la macana, pues, todo el mundo ha visto una macana seguramente, un palo más o menos fino. Hay muchos que no, ¿eh? Bueno, algunos que no. Y con un abultamiento en uno de esos extremos. El agarre sí es como una mano también, pero en un lateral. Y aprovecha, pues eso, el abultamiento para golpear. Los golpes que se hace con la macana son los tiros, lo que llaman tiros largos de tolete, ¿vale? Se utilizan más o menos técnicas muy parecidas a las del tolete, pero con la diferencia de que tiene... Solo usamos una punta. La macana, viene las historias, ¿no? Que cuentan que antes, cuando se habían luyes y demás, la macana no se veía, se veía el macanazo. ¿Vale? La macana iba escondida. Sentía el macanazo. La macana iba escondida, solían meterla dentro de... Pues, es una mano cortita, aquí es un poco más larga, pero suele ser más cortita, ¿vale? Iba metida dentro de la manga de la chaqueta, de la camisa, y la llevaban escondida. Y en el momento de que hubiera una pelea, pues se reculaban, lo que fuera, sacaban la macana y con ella golpeaban. Y no se veía la macana, se veía el macanazo, decían. Sí, no, claro. Y a ser tan ligera, claro, pues el golpe es como si fuera una varilla. Sí, esto sí, es sí, como un martillo. Es como un martillo. Ajá. También hablamos de acebuche. Sí, aquí también, ¿no? Sí se puede. Y se puede todo sí, con acebuche. Y es imprescindible que tenga esta punta, ¿no? Para la macana, tengo un abultamiento, uno de esos puntos. Un abultamiento. Siempre se aprovecha un nudo de la madera. Aquí ves cómo es la ramificación. Sí, se aprovecha un nudo de la madera y uno de los tallos, una de las ramas. Normalmente eso se coge la punta final de la rama que utiliza. Normalmente nosotros usamos el principio para hacer lo que es el garrote, la parte más gruesa. A partir de lo que, porque normalmente el garrote lleva un tipo de medida, un tipo de altura, el resto lo usamos para el tolete y la parte más fina, la parte última, que es donde aquí sería más o menos la copa del árbol, por decirlo de alguna manera, aquí donde tiene todas las ramificaciones, aprovechas el abultamiento y ya te haces una macana. Y a diferencia es solo con una punta. Sí. A diferencia del tolete, que podemos combinar una punta y otra con una mano, esta sería solo con una. Con la punta abultada. El agarre es por uno de los extremos y este sería agarre central, es la diferencia. Lo que nos diferencia de muchos artes marciales y de muchos artes con armas es el tipo de agarre que nosotros usamos. Normalmente todo el mundo, una espada, usas una sola punta porque la otra tienes el mango. Nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos las dos puntas. Y nos sirven las dos para atacar y para defenderte. Y muchas veces puedes defenderte en un golpe a la vez que atacas. Entonces esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Y utilizar la fuerza del contrario también en algunas ocasiones. Sí, vacíos y técnicas de lucha canaria. Sí, pues yo he visto ahí medias burras ahí. Y medias caderas. Sí, casi espectacular. Sí, ganchillos, hacemos de todo. Y si tengo que soltar una mano y cogerte una cogida de muslo. O atravesar una pierna. Atravesadas, eso es sí o sí, prácticamente siempre. Atravesadas siempre, ¿no? Sí, eso prácticamente siempre. De todos los enganches sueles atravesarla, al meter una atravesada con la pierna, eso es, siempre va catapultar al oponente. Esto lo encontramos en nuestros campos, sí, ¿no? Normalmente hay que quitarlo cuando existen podas. Esto viene de podas. Exacto, sí, no lo sé porque conozco el tema. Normalmente tenemos que utilizarlo cuando están de podas. No vamos a ir directamente, ¿no? Porque si no sería... Pero bueno, está accesible a cualquier persona que quiera conseguirlo. Sí, a ver, esto es, o sea, que es no un deporte caro, quiero decir, que no es una práctica cara en cuanto a la materia principal,
o el producto principal, que es la herramienta principal, mejor dicho? Una vara de madera de aceviño, por ejemplo, que la federación te ofrece, la puedes conseguir por 12, 15 euros. 12 euros. Sí, 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 no. Luego tienes que pelarla y tallar. El problema, el inconveniente de coger tú tu rama de cebolla y un resto de poda, es que luego eso lleva un proceso largo, lleva casi 2 años. Entre el secado, el enderezado, la limpieza, la hidratación de la madera, porque esto tiene que estar hidratado con aceite. Y no, tal. Pues, si no, claro, imagino. No, si no se astilla, se resquebraja. Entonces, cada cierto tiempo tienes que hidratarla, tienes que darle cera. Mira, el mantenimiento que lleva. Exacto. Y entonces, sí. Es decir, no es ir a una tienda y decir, me llevo un garrote y mañana, no, claro, mañana no. Lucho. Los hay, pero son súper caros. Es decir, hay artesanos, bueno, en Tenerife creo que está el chico, yo no. Sí, aquí también hay gente que te lo hace, pero sí. No con este tipo de madera. No con este tipo de madera. Vale, sí. Para empezar, pues puedes empezar con una varita de eucalipto, que eso bueno, es no muy, se te va pa, muy bueno, fácil de conseguir. Para empezar, si vas empezando, si vas a empezar, no se va a partir porque más o menos aguanta y sí, y eso lo consigues por un par de euros, o sea, no es caro. Sí. Y eso se pela facilito y ya puedes empezar a partir el garrote, hablando de garrote tradicional, garrote de madera, sino no combatiendo en este tipo de competición. Hemos hablado de la herramienta principal para la lucha del garrote, torete y macana. Eso sí, tenemos que nombrar a una persona que antes se lo decía, yo he tenido la oportunidad de leerlo y lo conocí a través de las redes sociales, que es un investigador de estas cosas, ¿no? Que ya tiene publicado varios libros en diferentes disciplinas, cátedras, ¿no? El investigador, ¿no? Es, vamos... El rescatador, investigador de... Exacto, y claro, ustedes que lo conocen más porque creo que es el monitor de ustedes, o el instructor en este caso, pues que hablen un poquito de él también. Sí, bueno, pues todas estas técnicas de combate fueron rescatadas por el maestro Jorge Domínguez, ¿vale? El que te refieres, ha publicado desde el año 90 y algo, o 90 y poco, creo que empezó con publicaciones de su rescate, estuvo como 20 años intentando rescatar el garrote. Digamos que el garrote, como bien decíamos al principio, viene de los pastores. Sí, sí, hablando con pastores. Sí, 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 y tenemos que fijarnos que a mediados del siglo pasado el pastoreo se empezó a perder porque se perdía, porque ya no la gente se iba a trabajar a la construcción y al sur y a hostelería, y empezó a dejarse eso atrás. Entonces se fue perdiendo esta tradición de luchas con garrote. El maestro Jorge Domínguez, pues él se empezó con juego del palo porque él le gustaba el tema de esto de la canariedad y demás, y quería practicar un deporte autóctono. Empezó con juego del palo, se iba a Tenerife de vez en cuando e intentaba practicar. Y él, por su ingenio y su demás, empezó a decir, pues si esto está en Tenerife, ¿por qué no estará también en Gran Canaria? Y él empezó a preguntar, y se encontró con un par de pastores que le dijeron, no, sí, pero yo con ese pequeñito no, yo con el grande. Yo con el grande. Y el agarre, y entonces él se dio cuenta de que no, que eso no era palo. No era juego del palo, lo que venía de las diferentes escuelas que hay en Tenerife y en Fuerteventura, que esto era otra cosa. Entonces él empezó a investigar, habló con todos los pastores que pudo, hizo una labor de investigación bastante, bastante buena. Incluso viajó. Sí, después se fue a Cuba para hablar con emigrantes de canarios que fueron a Cuba. Un trabajo importante. Sí, 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 sí. En Cuba son famosos los canarios por eso mismo, por el manejo del garrote. Por el manejo del garrote. Nosotros tenemos amigos cubanos que dicen, no, pero es que allí los canarios de dentro, los que trabajan la tierra, con eso no se puede hablar. eso no se puede hablar. Se oye de fondo un palo. un sí, garrote en este caso. Sí, sí. Sobre todo en Cuba se rescató parte de garrote, y después posteriormente, porque hablando con estos pastores, en su empecinamiento del garrote, algunos le hablaron de un palo cortito, y él lo dejó como ya apartado, bueno, sí, ese no me interesa, pero después lo volvió a recuperar, y sobre todo en Cuba fue cuando recuperó bastante el tema del tolete, después. Y allá en Cuba decían eso, que un isleño, que nosotros, mira, Cuba que es otra isla, pero bueno, nos llama a los isleños, a los canarios, no había quien le entrara a dar, o sea, habían disputas en cuando las plantaciones y demás, estaban los haitianos, que iban con machetes de... Sí, sí, los machetes estos de caña, sí, sí, de azúcar. Sí, los de caña de azúcar, iban a la... Ramillete. Exacto, ellos iban a la caña, y los isleños, los canarios, trabajaban el tabaco, si no me equivoco. Cuando se acababa la zafra de tabaco, los canarios iban a buscar trabajo a la caña. Uh-huh. Y habían reyertas, habían peleas con los haitianos con los canarios. Y un canario dice que con un tolete desarmaba a los haitianos con machetes. O sea, sí, sí, repartía leña. La verdad es que la historia que cuenta esta cosa, y personas como,
como él y como ustedes, que siguen manteniendo estas tradiciones, pues la verdad es que es digno de mencionar, por lo menos. Hablaba antes de que teníamos las herramientas, pero también tenemos los fajines y las vestimentas. Sí. ¿En qué consiste? ¿O las partes de la a la hora de competir? Bueno, la vestimenta es una vestimenta tradicional, ropa blanca, parecida a la de a la ropa de que se usa para hacer lucha canaria. Lo que pasa es que nosotros no nos remangamos el pantalón porque nos hacemos agarre directo al pantalón. Y los de la rodilla, digamos. Exacto. Y tras lo que usamos como ropa tradicional y como de diferenciación de clubes de pilas, es el fajín. Cada club, cada pila lleva su color distintivo y por ese fajín se le reconoce. Ese fajín que lleva símbolo, Aníbal. Sí, dentro de la federación, pues bueno, una persona que esté pues federada, ¿no? Pues como todos los clubes, pues tiene su anagrama, ¿no? Pues tenemos el fajín de una persona, pues lleva su el anagrama de la federación, que depende de sería este anagrama, pero bueno, en un colorcito, y dependiendo si eres adulto, si eres niño y demás. Bordado. Sí. Y después, aparte, dependiendo de los niveles, porque como todo arte marcial está diferenciado los niveles de técnicos que puedas llegar a tener, tenemos para niños 7 niveles, siete. Y para adultos pues hasta 10, que sería como el décimo dan, digamos, el cinturón negro. Uh-huh. Aquí serían estrellas, le llamamos estrellas, primera estrella, segunda estrella, tercera estrella, así hasta la décima estrella, ¿vale? Y ahí lo que también tendrías que llevar en tu fajín, diferenciando como tu nivel técnico, como los cinturones negros que llevan las rayitas de los danes, pues lo mismo. Exacto. Y aparte también la pila en sí tiene su fajín propio, fajín de gala, digamos, que es el de la fiesta. El de la fiesta, el de las exhibiciones, después de Luján, ¿no? Sí, sí. Que lleva el mismo color que el del club. Usamos un celeste, como el de la bandera de Agüime. Con la espiga, que también la ha visto, y la tenemos aquí, la van a poder ver, y de la bandera. Y el de gala lleva la espiga bordada, para eso diferenciar como que de Agüime. Estamos entrando en la recta final. Antes de hablar de lo más bonito, creo yo, que son las escuelas deportivas, vamos a hablar de la financiación para estos deportes. Las instituciones canarias están al día con este deporte, digamos. Existen competiciones, ya no hablo de económicamente, pero existen competiciones, lugares donde practicarlo, se les llama para exhibiciones. Tardas en contestar. A ver cómo lo decimos, ¿no? A ver cómo lo decimos. Hay apoyo, pero hay apoyo. No es suficiente. No todo el que nosotros necesitamos ahora. Pues ahora es el momento. De hecho, vengo de una reunión, tuvimos una reunión hace poco de todas las federaciones juntas, y el nuevo consejero, Ángel Víctor, pues prometía un mayor apoyo a todos los deportes vernáculos, con el tema que a nosotros, directamente a nosotros nos afecta, que es la falta de promoción. Todo el mundo conoce la lucha canaria, todo el mundo conoce el fútbol, el voleibol, el baloncesto. Lo que hablábamos antes, ¿no? Ocupan muchos minutos en televisión y, lógicamente, los niños quieren ser futbolistas y no quieren ser garrotistas. Entonces, el problema que tenemos nosotros es el desconocimiento que hay, sobre todo de niños, de edad infantil, de este deporte, porque si no lo conocen, evidentemente nunca van a querer practicarlo. Y si no lo practica, se pierde. Exactamente, es el problema que nosotros tenemos ahora, que es la falta de promoción. Todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo ahora es en promoción, en que la gente nos conozca, en que intentar coger más personas, más niños sobre todo, que son los que van a quedarse siguiendo nuestro trabajo. Y es lo que nos han prometido desde el Cabildo. Si tenemos nuestras subvenciones, como bien sabrás, por la lucha, subvenciones particulares para deportes autóctonos, tienes ayudas a desplazamiento, etcétera. Pero lo que nos preocupa a nosotros es la falta de promoción. Y entonces es espacios para promocionar el deporte. Un trabajo que se debería hacer en las escuelas, no solo en los colegios. En los colegios se supone, y la Ley General del Deporte lo dice, y la Ley de Educación también, que se debe enseñar esto en los colegios, en las clases de educación física. No se hace. O sea, solo pedimos... Quizás a lo mejor tendremos que tener profesores de educación física formados, ¿no? Porque en algunas ocasiones... Se supone que se les forma, bueno, en eso. Se supone que en la universidad sales con todo esto, pero... Pero no entiendo. Pero tampoco es necesario, porque habiendo clubes y colectivos que pueden hacer esa función... No, por supuesto. Yo, por ejemplo, yo no soy electricista. Cuando se me rompe algo en mi casa, llamo a un electricista. Pues si yo como profesor no sé dar esos cursos o dar esa faceta... Pues llamar y poner en contacto, que es el trabajo que yo creo que debe hacer el gobierno, y decir, mira, estas personas son las que están autorizadas por el Cabildo y por la Federación, pues, para impartir esas clases. Y sobre todo porque estamos dando a conocer nuestro deporte. Estamos creando un nicho de empleo, porque esas personas
formada y gente que conoce el deporte va a tener la posibilidad de trabajar. Y estamos hablando de los 21 municipios de la isla, pues hacemos varias funciones en una. Sí. Entonces es importante y sobre todo también se le dé participación a los clubes para que puedan nutrirse de esos pequeños que quieran conocer el deporte. Un deporte que es totalmente compatible con otro. Digamos que no es dejar de practicar el fútbol, el baloncesto, sino es un deporte que se puede practicar... Complementario, bueno, para complementario. El fútbol trabaja mucho el tren inferior, ¿no? Digamos, las piernas, y con el garrote pues trabajas con la parte superior, prácticamente todo el cuerpo, pero sobre todo la parte de brazos y demás, pero es complementario. Pues entonces nos quedamos con la buena noticia de esa reunión donde el Cabildo Insular pues va a prestar más atención, si cabe, a los deportes vernáculos en materia de promoción, que es lo importante, ¿no? Yo siempre te lo decía, y hablando con él, que en las luchadas siempre veía la exhibición de lucha del garrote en muchas de las fiestas, y eso se ha perdido, igual que las luchas en las fiestas, ¿no? Antaño no había una fiesta sin lucha del garrote o con lucha canaria, y hoy en día son poquitas las que mantienen la tradición de la luchada o de una competición de lucha del garrote. Hemos tenido la suerte de que nuestro municipio fue la sede de la Copa de Gran Canaria, en nuestra Plaza del Rosario, marco incomparable para celebrar ese acto. ¿Cómo fue? Bueno, un éxito de participación, incluso vinieron también pilas de otras islas, ¿no? Sí, invitamos. Incluso después se sumaron a la romería que coincidió a la Avenida del Rosario. Sí, la idea cuando lo organizamos fue esa. Bueno, pues hacemos el acto por el día de la romería, pero por la mañana. Nos traemos a gente de fuera y así pues damos un poco más de vidilla al asunto. Sí, por supuesto, hombre. Y después pues participamos en la romería. Y ahí un grupito bueno de garrotistas, y creo que después quedó una exhibición bonita también delante de ahí en la plaza. Ofrenda quedó. Tuve la oportunidad también de entrevistarte delante ahí, de ahí de me agarraste. Yo con miedo por si me cae un palo, ¿no? Pero bueno. Corrimos con suerte. Sí, sí. Simpático. Chicos, la verdad es que queríamos traerlos porque están haciendo un trabajo importante con la lucha del garrote, y sobre todo porque se está notando ese trabajo, ¿no? Digamos que las federaciones, tanto de la Federación Canaria y Gran Canaria, miran en el club, en la pila, en el Nácar, como una de las pilas que más está trabajando. Se están consiguiendo resultados a nivel individual y colectivo. Empiezan las escuelas deportivas, se rescata la Escuela Deportiva de Lucha del Garrote en nuestro municipio, que aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento, si quieren. Sí, por supuesto. Por favor. Durante todo el verano hemos hecho eso, el trabajo de promoción, hemos hecho una campaña en la que queremos agradecer también a los distintos campus de verano que nos han abierto las puertas para que nosotros podamos mostrar las escuelas municipales deportivas, y estamos haciendo ese trabajo con el único fin de rescatar un poco el deporte a nivel infantil, que aquí en la isla no existe ahora mismo, hoy por hoy no tenemos a ningún niño que lo practique, y el ayuntamiento nos ha ayudado muchísimo, tenemos patrocinadores, colaboradores que también están echando una manita, y poquito a poco se van acercando los niños, sobre todo eso, el trabajo de promoción hace que los niños lo vean, que los padres lo vean, que es un deporte seguro. Porque muchas veces dicen, no, es que esto con un garrote se van a dar un golpe. No sé qué tenemos con los deportes vernáculos, ¿no? La fama de si los canarios somos brutos o no, pero bueno, todo el mundo decía, la lucha canaria, no, porque es un deporte que te mata, ¿no? Si vamos con el modo del palo y se la apunta la bola canaria, no, te van a lanzar la bola en la cabeza, ¿no? No, señores, vamos a ver, son... yo tengo compañeros. Deportes seguros. Deportes seguros, nuestros, tradicionales. Claro, y no, que no son. A ver, sí, aquí me mola. Y que tienen la misma dificultad que un jugador de fútbol cuando. Cuando tienes un regate. Exacto. Nosotros que estamos trabajando y subimos ahora esas escaleras y. Y nos caemos, ¿no? Sí, no tiene más. Y aparte, utilizamos protecciones. Aquí sí vemos el garrote lesional, la madera. Pero en las competiciones de las que estamos hablando, pues en la competición de combate no utilizamos madera. ¿Vale? Utilizamos un material adaptado. Imagino que la iniciación. Claro, tenemos nuestros cascos, nuestro bocado, coquillas, tenemos protectores. Claro, la seguridad ante todo. No vamos a darnos de palo, que al día siguiente hay que trabajar. Seguros también, todos estos deportes están asegurados con fiches, tienen cobertura médica, que no tienen ningún tipo de problema. No. Te digo, nosotros tenemos compañeros que practican fútbol, que juegan al fútbol en diversos equipos y tienen más lesiones al año que nosotros.
por ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando estás con la madera, evidentemente tienes un riesgo, pero trabajas un tipo de cosa, un tipo de técnica, vas un poco más a lo seguro, se trata de controlar, porque aquí lo más importante es controlar el garrote, controlar el golpe y saber dónde vas a golpear y dónde te quieres defender. Y con el garrote adaptado igual, nosotros ni entre nosotros en las competiciones ni a los niños, por supuesto, se le permite la descarga completa del golpe. Siempre el garrote tiene que estar controlado, los golpes tienen que ser controlados y no se permite una pelea a lo loco. ¿Entiendes? Ni al caos, no vamos al caos. No vamos al caos. Sí, no. Que podríamos ir. O sea, sí, en esta competición. Sí, que podríamos ir al caos, pero no vamos al caos, porque lo que a nosotros nos interesa es controlar el arma. Y tanto en entrenamientos como en la competición, lo que el fin es controlar el arma. Controlar el arma y hacer bien las mañas, ¿no? Sí, digamos. Sí, y frenarlo. O sea, yo puedo coger el garrote y lanzar un golpe, el de madera mismo, y lo que tengo que conseguir es pararlo. Voy a orientarlo, te apuntaré a la 100, porque sí, es a donde claro. Tiene que ir el golpe, ¿vale? Pero no te doy. Y eso es lo que se consigue poco a poco con entrenamiento, pues cada vez lo irás haciendo más rápido y saldrás preciso. Y más preciso. Pues chicos, hemos puesto al descubierto nuestro deporte, ¿no? Ahora esperar que la gente se sume, sobre todo que lo conozcan y que lo practiquen. Sí, a invitarles a que pasen por algún entrenamiento si quieren. ¿Están en el campo del terreno de lucha o empezará dentro de poco? Estamos en el tatami, en el pabellón de Agüimes. El pabellón de Agüimes, martes y jueves. Estamos de 7:30 a 9 más o menos, uh-huh, ¿vale? Perfecto. Está el entrenamiento del club y a las escuelas deportivas municipales, pues que se apunten todo el niño que quiera. Hay un horario asignado también en el tatami, encima ni se va a ensuciar con arena ni nada, ¿sabes? Y se ensucia tampoco pasa nada. Pero bueno, que si también es un... Porque... que hay quien le da repelús la arena, pues tampoco hay arena, o sea que no... Por ese motivo que no sea. Y son gratuitas, ¿vale? Están subvencionadas. ¿Tanto? Las clases de... La escuela deportiva está subvencionada. Así que lo tenemos todo. Que se apunte, vayan a la piscina y se apunten, que se le dará clase y que verán que sí, que le gustará. Chicos, no sé si se nos queda algo en el interior, yo creo que no, pero no va a ser la única vez que van a pasar por aquí. Vamos a seguir viéndonos y nada, agradecer, sobre todo que estén trabajando por nuestro deporte de forma totalmente altruista, ¿no? Incluso quitándose tiempo propio para que este deporte siga creciendo. Despierta mucha pasión por el deporte, no solo ahora que los estamos escuchando hablando, sino en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar, y les animo a seguir. Muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo que están realizando. Ya saben que aquí tienen un espacio para lo que quieran. Bueno. Gracias. Esperemos volver pronto. Por supuesto. Y con buenas noticias. Llegamos al final de nuestro programa recordándoles que estaremos con todos ustedes el próximo jueves a eso de las 7:20 de la tarde. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en el Tú Mismo.